Buenas noches a todos, en esta noche distinta. Acá con Miguel, está por venir Gaby. Primero quiero felicitar a todos los argentinos que concurrieron a votar en el día de hoy. Tuvimos una elección con altísima asistencia. La verdad que me pone muy orgulloso de que todos entendamos que tenemos que ser protagonistas y que además hayamos llevado un nuevo día de elecciones en paz, fortaleciendo nuestra democracia. Así que un aplauso muy grande para todos los argentinos que participaron. Después también quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Bueno, y después quiero agradecerle de corazón a todos los argentinos que me acompañaron con su voto, a pesar de las dificultades, apostando al cambio que empezamos juntos, así que de verdad, muchas gracias. Y a los que también les quiero hablar, a los que no nos votaron, quiero decirles que en mí siempre van a encontrar una persona que cree en el diálogo, que cree en el respeto a las ideas de los demás, por más que no coincidan con las de uno, y que siempre, siempre voy a poner el bien común por arriba de cualquier cosa. Así que ahí estaremos con Miguel y todo el equipo de Juntos por el Cambio para ayudar. Después también quiero felicitarlos y decirle que tienen que estar muy orgullosos a todos los que hoy fiscalizaron cuidando el voto de Juntos por el Cambio. Realmente impresionante la tarea que han hecho. Y también hoy quiero agradecerle a mucha gente, quiero agradecerle a Gaby, que la perdimos por el camino, todavía no llegó, por estos 4 años que me acompañó maravillosamente, quiero un aplauso para ella. También quiero agradecerle a Miguel, con el cual me he sentido tan cómodo en esta campaña. Y que ratificamos que seguiremos trabajando juntos por los argentinos. Quiero felicitar a todos los dirigentes de Justo por el Cambio, que realmente hemos trabajado tan bien estos 4 años, la campaña que hemos hecho y el compromiso a futuro. También quiero felicitar, realmente es una enorme alegría para mí hoy, que Horacio haya sido reelecto en primera vuelta. Es un muy justo reconocimiento a un hombre que trabaja, un hombre dedicado, una persona tan seria, y también un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante tantos años en la ciudad. Y también quiero felicitar a María Eugenia, que deja una vara mucho más alta en la provincia de Buenos Aires. Y que va a seguir muy de cerca con los bonaerenses, pues está muy comprometida. Y quiero felicitar a todo el equipo, que veo varios por ahí, que me han acompañado estos 4 años de gobierno, que realmente han puesto mucho corazón, mucho amor, mucha dedicación. Así que también un aplauso para todos ellos, por favor. Y después, también quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis amigos, porque realmente
todo lo que he podido hacer estos años con aciertos y con errores hubiese sido imposible sin estar tan apoyado en lo afectivo como ellos, porque han sido muchas dificultades que los argentinos hemos tenido que sobrellevar en estos años. Así que, de corazón, gracias a ellos también. Y quiero decirles, queridos argentinos, que transformar nuestro maravilloso país, como ya hemos aprendido, depende de los argentinos, de cada uno de nosotros y de nadie más. Y estos 4 años nos lo han reafirmado. Y también sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos, porque muchas de estas cosas que hicimos estos años nos decían que eran imposibles, pero hoy las tenemos y son muy valiosas, muy valiosas. Y no hablo solamente de la infraestructura, ¿no? De las autopistas, las rutas, los trenes, los aviones, los puertos, los aeropuertos. Ni siquiera hablo de la mejora de la educación o el límite al narcotráfico, un Estado más moderno o que tengamos energía. Hablo de algo mucho más difícil de cuantificar, pero que lo percibimos en todo el país, que es, hablo de otra forma de relacionarnos. Otra cultura del poder, otra forma de gobernar, otra forma de escucharnos, que hoy parece que la hubiésemos tenido siempre, pero no. Es algo que hemos logrado ahora y que tenemos que realmente cuidarlos entre todos. De la misma manera, porque con estas formas distintas hemos logrado un federalismo que se extiende por todo el país, que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Como también hemos conseguido consolidar la libertad y la democracia. Son todas cosas que tenemos que cuidar entre todos los argentinos. Yo sé que es una noche... Es una noche de emociones muy especiales, ¿no? Han pasado muchas cosas, muchos sueños, pero yo quiero decirles de verdad que esto recién comienza y que, como les prometí, más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en que creemos. Porque en serio, todos creemos en la verdad, en el diálogo, en el respeto por el otro, en la honestidad y la decencia. De verdad creemos en la paz y en la libertad como un valor maravilloso, y que todos estamos comprometidos en cuidar nuestra democracia y cuidar la República. Y todos esos valores están en todos nosotros. Por eso los vamos a cuidar y los vamos a seguir haciendo juntos, porque ese es el compromiso que he asumido y que hemos asumido entre todos. Y además, quiero decirles que si hay un sueño que tengo, es que podamos entre todos proyectar un sueño común, un proyecto común que nos incluya a todos los argentinos. Por eso hoy estamos comprometiéndonos, los dirigentes de Juntos por el Cambio, desde este nuevo lugar, a seguir trabajando por el futuro de los argentinos, ejerciendo una oposición sana, constructiva, responsable. Que pueda reafirmar las conquistas logradas que tanto nos han costado en estos años, pero también alcanzar la estabilidad y la tranquilidad que nos lleva a ese crecimiento que todos necesitamos, ¿no? Ese alivio del cual hablé durante esta campaña. ¡En 30 años, el mejor presidente! Yo quiero decirles que aprendimos... Yeah.
Yo quiero decirles que los argentinos aprendimos mucho en estos 4 años y también en estos últimos meses. Y lo que viene también va a ser un aprendizaje. Y yo deseo de corazón, como todos los que estamos acá, que sea por lo bueno. La Argentina que viene, queridos argentinos, nos necesita a todos. A todos poniendo lo mejor de cada uno. Así que les agradezco de corazón todo este apoyo. Y como les dije, esto recién comienza. Estamos más juntos que nunca por esa Argentina que todos soñamos. Gracias. 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 Y ahora quiero... Ahí está. Te explico lo esencial de tu existencia para mí. Llevas la... Bueno.